Y para decir cantando ahora en este tramo del programa, nos vamos a quedar en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Transmitimos por las radios universitarias del sur, del noroeste, por las radios comunitarias del oeste y del sur, en simultáneo en esta cadena de comunicación y cultura. Y vamos a charlar ahora con un músico de Hurlingham, de esta parte de la República Argentina, un músico de extensa trayectoria como solista, tocando en distintas bandas, y ahora con nombre y apellido, Luciano Russia, está presentando nueva canción que se llama El Calor, y la vamos a conocer y vamos a charlar un rato con él también para actualizar un poco el panorama de su propuesta. Luciano, te saluda Pablo en La Patria de las Moscas, ¿cómo va? Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Dónde te atrapamos? ¿En qué circunstancia, lugar, geográfico? Circunstancia laboral, trabajo en una escuela y estoy ahora. Me escapé un segundito y estoy ahora acá en la secretaría. Ah, muy bien. Te hiciste la rata. ¿Ya bien o te escuchas mucho ruido de fondo? Te escuchamos bien. Bien, bien, bien. Bueno, ¿y qué podemos saber? ¿En qué años, con qué edades trabajás? Trabajo en una escuela técnica con el ciclo superior. Ah, bien. Hace varios años. Ahí está. Y en paralelo a eso, músico, ¿no? Son dos cosas que conviven. En paralelo, músico, claro. En paralelo, sí. Bien. Conviven las dos cosas, digamos. Ahí va. Contate un poco de tu recorrida. Yo recién hice una semblanza algo torpe. Para quien se encuentra por primera vez con vos, a ver, hacete un pequeño trayecto. No, bueno, yo toco con el AMBA y en Buenos Aires desde el año 2014-2015, que estamos en diferentes proyectos, participando desde hice desde música electrónica hasta murga, para que te des una idea. Y hace ya un par de años, desde la pandemia más que nada, estoy con este proyecto de Luciano Russia, que lo estamos ahora presentando un nuevo tema y vamos a hacer un nuevo disco este año. Y nada, ahí metiéndole dentro del contexto en el que estamos, en lo mejor que se pueda y siempre tratando de dar lo mejor con el mayor compromiso. Totalmente. Bueno, tenés un pie, cada pie, en un mundo que está complicado, ¿no? El mundo de la cultura y el mundo de la educación, ¿no? Son dos escenarios difíciles hoy. Los dos ambientes están muy hostiles. Totalmente. Y desde la música, ¿qué decís? ¿Cómo decís todo eso que te pasa? ¿Con qué metáforas, con qué búsquedas sonoras también, ¿no? Porque no solo la letra habla en las canciones. Mirá, el trabajo nuevo que estamos haciendo ahora y lo que ya estamos profundizando desde hace varios años, por lo menos desde la parte compositiva, es hacer canciones que pueda escuchar la persona que tengo al lado. No quiero, sin ninguna pretensión de hacer nada complicado ni con metáforas complejas, sino que las pueda entender cualquiera y con un mensaje que pueda interpelar a alguien que ha vivido cosas parecidas a mí, digamos. Bien, escuchemos un tramo de El Calor, que es este nuevo tema que está presentando Luciano Russia, para ponerle sonidos a todo esto que estamos hablando. Mejor ni hablar y del dolor. Mejor ni hablar. Ahí está, el sonido de Luciano Russia. Vamos a escuchar la canción y se va a quedar girando aquí en las listas de reproducción del programa, Luciano. Bueno, ahí está, es una muestra de lo que venís haciendo, lo que decís, ¿no? Sin pretensiones de dirigirte a ningún gueto, sino a todos y a todas. No, claro, de hecho hay una búsqueda de volver al rock nacional en este último trabajo que estamos haciendo. Si bien el trabajo anterior tenía una variación de sonido bastante más amplia que este, todo lo que vamos a hacer a partir de este año es más volver a las raíces del rock nacional y a la música que a mí me interpelaba o que a mí me gustaba cuando era chico. Y nada, qué sé yo, me hace acordar, no sé, tal vez al Pitti o a Los Redondos o cosas así, que era lo que a mí me gustaba cuando tenía 14, 15 años. Claro, es una instancia de resistencia a seguir en ese plano musical, digo, en estos tiempos donde, bueno, pareciera que la música joven pasa por otro lado, donde también hay otras maneras de llegar y de componer, todo tiene que ser cortito, muy, muy rápido, pasajero, para que nadie se aburra. El formato de canciones que haces vos y del rock nacional que citás, pareciera viejo y quedado en el tiempo, pero siempre sigue estando presente si ustedes lo siguen haciendo, ¿no?
Claro, sí, la idea es... Perdón. Sí. No, no, que la idea capaz es resistir algún formato de obra artística, digamos, que no se está teniendo en cuenta. Yo no quiero sonar como un viejo meado tampoco de que toda la música ahora es mala o que no existe, qué sé yo. No, claro. Pero sí hay algo en eso de buscar que haya una obra artística detrás del producto y que es lo que queremos proponer, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, igual viste que los artistas de las nuevas tendencias y sonidos se empezaron a remitir también a ese rock nacional y a todo aquello y a descubrirlo. Y me parece buenísimo, a compartirlo a su manera con su público y a mantenerlo vivo también. ¿Cómo? Digo que los artistas de las nuevas olas, tendencias, como quieran llamarlo, están visitando sí. Al rock nacional también, a la música vieja. Sí, sí, claro. Sí, hay una cosa ahí de... sí, hay una cosa ahí de volver a eso que también es porque se está agotando un poco la para mí, se está agotando un poco el recurso de la estrella llena de guita, tatuajes y bueno, esa movida gángster, ¿no? Yo creo que se está agotando un poco. El calor se llama la nueva canción de Luciano Russia. Luciano, tenés próximas fechas en vivo que anunciar y te pido también que te dejes plataformas, lugares donde la gente puede ir a escuchar tus canciones y encontrarse con tu obra. @ Luciano Russia en Instagram y en Spotify. Y vamos a estar tocando este sábado 23, a las 21 horas en Ether Club, Cuenca, el 2700 creo que es, uh-huh. En Capital. Sí. Y vamos a estar tocando después el 10 de abril en Circus en San Justo. Ah, muy bien. Te vamos a tener por acá, por los barrios del oeste también. Bueno, la primera fecha del oeste del año. Ahí va. Nos quedamos con el calor entonces con esta canción. Luciano, te agradecemos, te dejamos seguir laburando y nos encontramos con música tuya y con novedades seguro a lo largo del año. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias por contactarse. Por favor, un abrazo gigante. Artista de la región, artista de Hurlingham, Luciano Russia. Bueno, un poco más de El Calor, que hoy no está presente climatológicamente, pero sí musicalmente. Mejor ni hablar y del calor.